Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Día en Photography. Hoy vamos a aprender algo muy importante, yo creo que es vital en el mundo de la fotografía y es aprender a utilizar nuestra cámara. Vamos a verlo. Bueno, pues antes que nada quiero ofrecer una disculpa para todos los seguidores del canal. Yo sé que he estado un poquito flojo en cuanto a subir videos al YouTube, pero estuvimos un poquito ocupados, hemos tenido bastante trabajo y no habíamos tenido oportunidad de subir un video. Pero para esa persona que nos pidió los videos, ya van a empezar a llegar más frecuentemente, de ser posible por lo menos un video cada semana, hasta donde se pueda, ¿verdad? Bueno. De lo que queremos hablar es de algo que a todos nos va a gustar y yo creo que antes de que yo lo pusiese en práctica, todo era muy diferente. Y es de aprender a conocer nuestra cámara. Es un, como lo dije al principio, asunto vital. Tenemos que aprender a conocer todas las funciones de nuestra cámara. Tenemos en nuestras manos una máquina muy poderosa, una máquina capaz de hacer cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Tenemos que aprender a conocer todos sus botones externos, cómo se llaman y para qué los ocupamos. Algunos tienen doble función, triple función, dependiendo los ajustes o cómo lo personalicemos en el menú. Tenemos que aprender a conocer las dos pantallas. Bueno, no sé qué tipo de cámara tengan, pero por lo regular tienen dos pantallas, una aquí y la de atrás, el LCD original. Yo les recomiendo que lean el manual. Yo sé que es un poco tedioso, yo sé que es cansado. Tómense su tiempo, lean un poquito cada que tengan la oportunidad. Aprendan bien de su cámara, aprendan sus funciones, ingresen a los menús. Ahí es donde ustedes pueden ver con precisión qué ajustes pueden cambiar en su cámara y cómo esto les va a favorecer a su fotografía. En verdad que esto es algo maravilloso. Uno de los ajustes que yo descubrí cuando empecé a conocer mis cámaras era el bracketing, donde puedes hacer tres disparos simultáneos y van a salir en diferente exposición. Y después de esto podemos hacer una imagen HDR o High Dynamic Range, o podemos escoger cuál es la mejor exposición o la fotografía que salió mejor expuesta. Ese es entre otros. Podemos aprender a utilizar el time-lapse photography que nos da chance de tomar una fotografía cada determinado tiempo por 2 horas o 3 horas. Podemos poner cuando empiece, cuando termine, cada cuánto va a tomar la fotografía. No sé, son máquinas súper capaces de hacer lo que... Vaya, no tengo ni cómo explicarlo. No hay manera de describir lo poderosas que son las cámaras. Incluso antes de que ustedes quieran cambiar un cuerpo por una mejor cámara, que porque es más poderosa y todo, por lo menos denle la oportunidad a su cámara de que les demuestre todo lo que es capaz de hacer. Yo sé que esto no está por demás. Yo sé que muchos van a decir, no, qué aburrido, yo sé más o menos cómo funciona, utilizo las funciones básicas, pero créanme cuando les digo que no se van a arrepentir de conocer su cámara muy profundamente. Bueno, esto es algo esencial, es algo básico, muchos de ustedes ya lo conocen, pero no está por demás, más que nada, a los seguidores que están incursionando apenas en el mundo de la fotografía, conozcan su cámara antes de decidirse cambiarla por una mejor, denle la oportunidad de mostrarles hasta dónde puede llegar su capacidad, y bueno, eso es todo. Pónganla en práctica. Si ustedes no tienen el manual de la cámara o no lo pueden conseguir en internet, en Google o algo, pueden comprar un libro como este que yo tengo aquí, que es el modelo de mi cámara, incluso de dos cámaras que son similares. Y aquí muestra todo lo que es capaz de hacer nuestra cámara. Nos da las especificaciones a detalle de todas sus funciones, de todos sus menús, sus submenús, cómo podemos personalizarlos, podemos cambiarle todo lo que queramos y hacer esta cámara única.
como su nombre lo dice, personalizar la cámara. Entonces, no es igual cuando una persona agarra tu cámara y toma una foto y dice, bueno, pero yo no quise hacer esto. Lo que la gente no entiende es que esa cámara está personalizada para nosotros, para nuestras necesidades. Bueno, espero que tengan suerte y disfruten de su cámara antes de cambiarla. Esto fue DM Photography y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.